Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este webinar. Te saluda Carlos Mesa. Estamos preparando todo para que tú puedas escuchar todo perfecto, ver todo perfecto. Bienvenidos a todos los que se van integrando a la sala. Ponme ahí un mensaje en el chat si ya estás ingresando. Bienvenidos a todos. Gusto en saludarlos. Soy Carlos Mesa y bueno, estamos ya casi listos para iniciar esta transmisión del webinar. Les quiero pedir un favor, hacerles algunas recomendaciones antes de iniciar y les quiero compartir que, bueno, esta sala, Webinar Jam, en algunas ocasiones cuando tú tienes una mala conexión, O por los detalles de internet, se suele poner como borrosa la pantalla. Para eso podemos solucionarlo de alguna manera muy sencilla, presionando el botón que está en la parte inferior derecha, que es el icono de YouTube. Te puedes salir e ir a verlo a YouTube y subirle la calidad del video para que no te pierdas ninguna parte del mensaje. Lo que sí te voy a pedir es que no cierres este portal, esta pantalla. ¿Por qué? Porque por aquí te voy a transferir cierta información, ciertos archivos. Entonces, que sí lo veas bien, pero que a su vez puedas tener abierto este chat para cualquier comentario que me quieres hacer. Tenemos el chat siempre abierto para cualquier pregunta, para cualquier comentario. Y aprovecho para saludar a Carlos Armando, a José. Saludos hasta Bogotá, Colombia, a todos mis hermanos de Colombia. Tengo buenos amigos en Colombia. Un saludo, José. Saludo, Ricardo. Marta, buenas noches. En Colombia dice que son las 10 p.m. Híjole, sí, nos cambió un poquito el horario. Dice justo, hola, muchos saludos desde Perú. Un gusto, justo. Buenas noches, Jorge. Bueno, Hernán. Bienvenidos a todos, estamos listos para comenzar entonces este webinar. Nada más les quería hacer esas recomendaciones como antes. También les quiero compartir algo. Como te comentaba, tienes ahí abierto el chat para hacer cualquier pregunta, cualquier comentario. Siempre va a haber, porque en todos los webinars hay las personas que están incómodas, las que no les parece alguna información, o la gente esta que siempre sabe mucho. Digo, si por alguna razón sientes que esto no es para ti, pues en cualquier momento también se puede salir de este webinar, pero a las personas que les interese este tema, estamos todos listos para iniciar. Gracias, Erika. Saludos, Javier, hasta Ecuador. Ana Quijano, desde El Salvador. Muy bien, bienvenidos a todos. Yulisa, Martita, bueno, muchísima gente ingresando al webinar. Bienvenidos a todos y estamos listos para iniciar. Me presento de nuevo, aunque me vas a ir conociendo si no me conoces a través de este espacio, de este tiempo que vamos a invertir en todo este conocimiento. Y bueno, estamos listos entonces para iniciar. ¿Cómo se llama el webinar? Pues aquí lo tienes en pantalla. Se llama ¿Cómo salir de deudas e iniciar mi abundancia? Confírmame ahí también si estás ya viendo bien la pantalla, porque es importante para mí que puedas estar viendo toda esta información. Carlos me dice que en Argentina son las 12 de la noche. Excelente, gracias por estar aquí presente, Carlos. Un abrazo hasta Argentina. Y bueno, te comento que me confirmes nada más la parte de que todo se está transmitiendo, ¿ok? Porque voy a iniciar con esto. Vamos a ir aquí, bueno, si me conoces o si no me conoces aún, sabes que no me gusta andar con muchos rodeos. Me gusta entrar al tema de lleno. Algo que yo creo que, no sé si compartes conmigo, es que muchos de la información que está allá afuera como que le ponen mucha paja, y eso es algo que yo por los ritmos, y como creo que tú también por los ritmos que llevamos, queremos que vayamos al grano y que vayamos aprendiendo las cosas directamente, ¿no? Sin rodeos, ¿ok? Bueno, ¿para quién es esta información? Pues es para las personas que sí quieren salir de deudas lo antes posible. Y claro que hay todo tipo de deudas, ¿eh? Y creo que está bien tener deudas. De hecho, la gente millonaria siempre vive con deudas, ya lo platicaremos. Así es que si quieres salir de deudas malas, porque hay deudas malas y buenas, pues esto es para ti. Para quienes les gustaría saber los secretos de los ricos, hoy vamos a revelar algunas de las cosas que hace la gente que tiene más dinero, y eso gracias a poder
platicar con personas que tienen bastante dinero, sé que lo hacen así, el que esté dispuesto a cimentar su abundancia y que la abundancia es muy amplia, pero ya platicaremos más a fondo de esto, pues también es para las personas que quieran cimentar su abundancia y quien quiera pagar el precio para el éxito. Y no hablamos de dinero, sino hablamos de invertir recursos como tiempo, esfuerzo, ganas, pasión y muchas otras cosas para tener tu éxito. Si eres de esas personas, pues estás en el lugar correcto. Vamos entonces a dar inicio a esto, porque hay muchas cosas que contar. Este es nuestro plan que vamos a ver el día de hoy. Hoy lo primero que vamos a determinar es dónde quieres estar en ingresos y por qué te encuentras realmente en esta posición. Eso es lo que el primer punto. Después vamos a averiguar qué necesitas para llegar a tus objetivos y tus sueños, que yo creo que es algo que tenemos todos en común. Queremos llegar a los objetivos y sueños, estés en la escala que estés de ingresos, estés en la posición de éxito que estés, queremos siempre ir mucho más allá. Enseguida vamos a examinar el modelo que te puedan llevar a lograrlo, excelente. Y por último, te iré mostrando, bueno, durante toda la sesión, estos secretos de la gente exitosa y cómo es que han llegado a cierto punto de éxito, porque el éxito no se acaba y la abundancia tampoco, vamos avanzando paso a paso, pero te iré comentando todos esos detalles, ¿ok? Muy bien. Bueno, vamos a seguir. ¿Quién soy? La verdad es que a mí no me gusta invertir mucho tiempo en esto, pero la verdad es que también hay gente que no me conoce. Pues soy empresario, soy emprendedor también, porque son cosas diferentes, autor, experto en marketing. Actualmente tengo negocios tradicionales, son de productos de limpieza. Soy autor también de libros como Pensar para Cambiar o El Plan de Vida, que lo hice en coautoría con algunos coaches. Tengo también una franquicia de facturación, soy locutor, bueno, tengo una compañía de digital también, y bueno, lo más importante que se me hace aquí es que también soy embajador del movimiento más grande de libertad financiera que se llama AMI. Me imagino que muchos de ustedes lo conocen. Si no lo conoces, altamente recomendable, soy embajador de eso porque comulgo con esa filosofía de poder llevar esta acción masiva e inmediata para lograr los resultados, ¿ok? Muy bien, nada más confírmeme de nuevo si se está transmitiendo bien. Hay dos personas que me comentan que no se está transmitiendo muy bien, pero ya les comentaba al inicio que pueden ir a YouTube a verlo con mejor calidad y con mejor audio, pero no cierres el chat porque voy a transmitirles por el chat información de valor, así es que nada más confirma, ok, Santiago me dice que sí está perfecto. Muy bien. Dice, ¿qué es lo que quieres tú? Vamos a empezar por partes, como diría, ¿no? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Te gustaría tener el dinero suficiente para poder vivir tranquilo? Bueno, creo que la pregunta es hasta media obvia, ¿no? Sí, Yulisa dice que se ve borrosa. Te comentaba, Yulisa, que puedes ir a YouTube en el icono que está ahí abajo a verlo y a subirle la calidad para que lo puedas ver mejor, ¿ok? Si no, les encargo a todos los del grupo, como somos un equipo, que les vayan diciendo a las personas que no pueden ver bien sobre lo que ya les comenté sobre esa parte de YouTube. Dice, bueno, creo que la pregunta es obvia, pero hay una razón de ser, ¿no? ¿Por qué queremos vivir más tranquilos? Para poder comprar las cosas que necesitas, por supuesto, ¿no? Quisiéramos tener muchos más ingresos para comprar cada vez cosas que necesitamos para poder tener éxito, que es muy ambiguo el éxito, pero sabes lo que tú para ti es éxito, eso me queda a mí claro. Para poder tener más tiempo, yo creo que eso es fundamental. Una de las cosas que carecemos hoy en día, gracias a todas las alternativas de negocios o de ingresos, es que nos absorben mucho tiempo y sobre todo tiempo que perdón, sobre todo tiempo que necesitamos para hacer las verdaderas cosas que nos interesan. Entonces, o para hacer lo que quieras, ¿no? O sea, finalmente, cuando tú tienes el dinero suficiente, puedes hacer lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Entonces, yo creo que partimos de esa parte, de tener el dinero suficiente para hacer lo que nosotros queramos, pero vamos a ir al punto donde, ¿por dónde iniciamos? Una de las cosas que te quiero platicar sobre Ruta Emprendedor, porque a lo mejor ya viste el logo y dices, bueno, ¿de qué se trata Ruta Emprendedor? Se me estaba pasando decirte qué es Ruta Emprendedor. Mira,
A mí me costó mucho trabajo, como a muchos emprendedores, iniciar con los negocios. Simplemente un emprendedor lo que quiere es generar dinero y hacerlo como Dios lo da a entender, ¿no? O sea, yo siempre digo, siempre te aventuras a poner un negocio, crees que las cosas van a salir de maravilla, o a veces sí tienes cierto conocimiento para montar un negocio, pero resulta ser que en el camino inviertes muchos recursos y pierdes muchos recursos como tiempo, esfuerzo, dinero, por supuesto, y te das cuenta que si hubieras tenido cierta información, las cosas hubieran sido mucho más fáciles para llegar a tus objetivos cuando estás emprendiendo, hablando finalmente del emprendimiento. Entonces, me di a la tarea y lo que va a hacer Ruta Emprendedor, porque este es solamente parte de Ruta Emprendedor, es trazar una línea y sé perfectamente que los emprendimientos de cualquier persona son totalmente diferentes, pero sin embargo, me he dado cuenta que hay bases sólidas para que si alguien sabe esta cierta información, pueda llegar mucho más rápido y sin perder tantos recursos de dinero, de tiempo, de esfuerzo, de lágrimas, de todo lo que se pierde en cuando estás emprendiendo. Y es por eso que decidí hacer Ruta Emprendedor. Tiene algunos meses Ruta Emprendedor, pero ya te irás dando cuenta de cómo es o de qué se trata mucho más a profundidad Ruta Emprendedor. De hecho, esto que estamos viendo es la base. Es el primer escalón en el sentido correcto para emprender. Así es que vayamos, ya se me estaba pasando explicarte un poquito esta parte, pero lo que vamos a ver a continuación es a partir de dónde podemos empezar a generar esta ruta que nos va a llevar en el rumbo correcto, ¿ok? Si me sigues hasta aquí, a ver, ponme en el chat si vamos bien, si te gusta la idea de entonces tener una ruta de gente que ya se tropezó, porque no soy nada más yo, o sea, tengo amigos, mentores, tengo experiencia de varios empresarios, emprendedores, de gente que es rica, entonces, o exitosa, entonces es todo un núcleo que va a ayudar a miles de emprendedores para que tú puedas tener una ruta mucho mejor, o como yo le llamo el camino plano, ¿no? Para que tú puedas evitarte perder ciertos recursos, ¿ok? Muy bien, gracias Santiago, dice vamos bien, ¿ok? Bien, entonces, sigamos entonces con nuestra presentación. Va el primer secreto de la gente exitosa. Ojo, equipo. Ojo con esto, equipo, porque vamos a ver el primer secreto de la gente exitosa. Digo, tienen muchos, pero para mi punto de vista, es aquí de donde parte todo. Es la parte de tener un proyecto de vida. No sé si ya has escuchado este término, lo más probable es que sí, pero un proyecto de vida es muy importante. Como lo dice en la lámina, dice, es como un mapa. Las personas que saben a dónde van y cómo llegar ahí tienen más probabilidades de triunfo. Un mapa de vida se construye con metas. ¿Hace sentido para ti lo que dice ahí? A ver, quiero preguntarte si te hace sentido la parte de que las personas que tienen claro a dónde quieren llegar, pues tienen muchas más probabilidades entonces de llegar a sus objetivos. Claro, claro, claro que si trazamos un punto A de donde estamos en este momento y un punto B, el camino que todos trazaríamos sería una línea recta. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero no es así. La verdad es que en la vida real, y tú lo sabes porque tú te has tropezado, tú has tenido fracasos, tú has tenido errores, al igual que todos los tenemos, y sabemos que no siempre la vida es color de rosa, no siempre llegar del punto A al punto B es en línea recta. Pero sin embargo, cuando tienes un mapa, tan siquiera sabes a dónde quieres llegar. Que en el camino tú puedes ir moviéndote, que se te atravesó un lago, que se te atravesó una montaña, pues vas a tener que sortear todas esas cosas. De hecho, lo más probable y lo que siempre pasa con la gente exitosa es que encuentran un punto C, que es un punto alternativo al B, pero que los llevó a tener más beneficios sobre ese punto. Y después trazan un punto D y después se encuentran con un punto E, y eso es normal dentro de la gente exitosa. Pero lo más importante es que tú tengas el control, ojo con esto, que tú tengas, pues conscientemente, qué es lo que quieres tú. Pero a eso vamos, porque un mapa, podemos decir, ok, yo sé dónde estoy ahorita, yo sé el punto A, pero ¿dónde coloco mi punto B? Y eso es a lo que vamos. ¿Cómo se hace el proceso? Porque hay un proceso de proyecto de vida y te vas a dar cuenta más adelante
que hay todo una guía, y esto difícilmente, dijo, a mí me costó, te digo una cosa, a mí me costó trabajo encontrar esta información en Latinoamérica. Tuve que ir a la parte de Estados Unidos a encontrarla, para determinar el proceso de gente que ya ha probado esto y que lo usa la gente exitosa. Y este es el proceso de 5 pasos tan sencillo para crear la parte de nuestro proyecto de vida. Ojo con esto, equipo. El paso 1, determina lo que realmente quieres. No te preocupes porque ahorita vamos a indagar mucho más en estos pasos, pero es el primer paso, determinar lo que realmente quieres. El paso 2, obtener tu visión general. Paso 3, establecer tus metas. Paso 4, preparar tu plan de acción personal. Y el paso 5, revisar tu plan de acción y metas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos adelante. Vamos a ver qué significan todos estos pasos o por qué son tan importantes para poder yo hacer mi proyecto de vida. Bueno, lo primero es que tienes que conocer todo sobre ti. Y a ver, yo he platicado con muchos acompañantes que tengo y me dicen, a ver, pero si yo me conozco, Carlos, o sea, ¿qué me estás diciendo? O sea, yo me conozco. Sí, igual lo decía yo me conozco, pero tienes que ir mucho más a profundidad. Y no hablemos de ir con un psicólogo y esas cosas, no, para nada. Se trata de conocer cosas importantes que te van a llevar a tu éxito. Y una de las cosas importantes es conocer tu perfil de personalidad. Yo sé que allá afuera hay muchos test, a lo mejor ya te ha tocado hacer algún test de personalidad, pero es importante por una razón, porque en base a esto vas a poder formar mucho mejor tu plan de acción o tu proyecto de vida. ¿Qué talentos tienes y qué comportamientos tengo? ¿Ok? Vas también a conocer tu aptitud y tus preferencias de las inteligencias emocionales. ¿Qué es eso? Ahorita lo vamos a ver, porque yo también me quedé así con cara de what cuando me dijeron, es que, ¿qué inteligencias tienes? Pues le digo, pues yo soy muy inteligente. No. Hay test para determinar en base a las inteligencias, ¿en qué niveles estás? Bueno, pues me quedé así, bueno, pues lo voy a hacer, ¿no? Conoce tus motivaciones o tus pasiones. Es muy importante, pero vayamos más a profundidad. Te comentaba la parte de las inteligencias. Yo no sabía en aquel tiempo que hay estas 9 inteligencias que nos rigen y que unas personas tienen más desarrolladas unas inteligencias que otras. Todos tenemos estas 9. Unas más afines o más finas que otras. Por ejemplo, hay gente que es buenísima en la lingüística, perfecta en la ortografía, perfecta para escribir, perfecta para leer. Bueno, esas son las personas que tienen más desarrollada la lingüística. Hay otros que son muy buenos para la lógica y la parte matemática, que resuelven problemas, que hacen, que les gustan los números, que la parte de los estados financieros les encanta leerlos o los leen rapidísimo. Bueno, esa es la parte lógica y matemática. La parte musical, hay personas que se levantan y que todo el día serían felices escuchando música, que tocan un instrumento musical. Bueno, a mí me encanta también la música, toco un instrumento de hecho, me encanta la música. La ordenación del territorio, por ejemplo, es otra habilidad, otra inteligencia, perdón, donde, pues, eso es para la parte donde nos encontramos, ¿no? Mucho más los hombres la tienen desarrollada que las mujeres, pero bueno, hay mujeres también que tienen mucha desarrollada esto, y es la parte de, ¿a cuántos metros está esto? ¿A qué distancia está entre esto y esto? ¿Dónde estamos ahorita? ¿Dónde está el norte? Esa es la orientación del territorio. De inteligencia kinestésica, la parte de sentir, esta parte de palpar, algunos lo tienen desarrollado mucho, la parte interpersonal, que es la parte de relaciones, hay gente que se les da muchísimo contactar y conectar con las personas, la parte intrapersonal, ¿no? La parte de retrospección, la parte del sentir, del ser, es esta parte de intrapersonal, hay gente que lo tiene más desarrollado que otra. La naturalista, la parte que le gusta el medio ambiente. Yo tengo amigos increíblemente ecológicos, ¿no? Que miden, que sienten, que ayudan a la ecología, que son biólogos, de hecho. Entonces, hay gente que le encanta esa parte y la parte existencial. ¿Por qué bueno, la parte existencial va para la parte de la fe, la parte de las religiones y toda esta parte, ¿no? Bueno, ¿por qué te platico todo esto? Ya verás que hay test para que tú
veas en cuáles de las nueve estás más desarrollado, y todo tiene un sentido. Cuando tú te das cuenta que tienes desarrolladas habilidades o inteligencias más que otras, cuando tú formas, ojo con esto que te voy a decir, equipo, porque es otro de los grandes secretos de la gente exitosa, forman equipos. Digo, yo, y no sé si estés de acuerdo conmigo, pero ahí comenta, ¿conoces tú algún millonario o alguna gente de mucho éxito que se haya hecho sola? O sea, que él diga, yo solito me hice millonario, yo solito o yo solo tengo estos negocios. Generalmente no es así. Generalmente se construyen equipos. Se construyen equipos que finalmente son complementarios. Digo, me voy a ir al extremo, pero por ejemplo, si hablábamos con Carlos Slim, él tiene muchísimas compañías, y claro que no le da el tiempo para supervisarlas todas y para manejarlas todas, y tiene enormes equipos de trabajo. Gente buena para el marketing, otros buenas para la finanza, sus directores de comunicación, sus directores de relaciones públicas. Entonces, tienes que empezar a construir equipos que sean complementarios para ti. Pero si no sabes tú qué son tus habilidades y dónde está el dinero para ti, porque ojo con esto, también no solamente en el dinero, sino en muchos factores que ahorita, que más adelante los vamos a ver. Cuando tú tienes claro qué son las inteligencias o cuáles tienes más desarrolladas, entonces tú vas a poder formar mejores equipos de trabajo. ¿Hace sentido para ti esto? Coméntame en el chat si hace sentido para ti esta parte de generar equipos y poder entonces determinar mejor tu plan de vida, tu proyecto de vida, y esto te va a llevar a formular, ojo con lo que te voy a decir, a formular mejores objetivos, ¿sí? Y mejores resultados de los cuales tú estás o están tus expectativas en eso. Entonces, todo va haciendo sentido, ¿no? O sea, necesitamos empezar a crear equipos, y para eso, primero, yo me tengo que conocer bien. Muy bien, gracias a todos los que están participando, como Ana, como Erika. Muy bien, excelente. Ahora, ¿qué sigue dentro de nuestro proyecto de vida? Una vez que me conozco, una vez que empiezo a determinar quién soy, porque finalmente lo que te hacen todos estos tests y todo este proyecto de vida es determinar primero dónde estás parado, y el segundo es esto, que es el punto B. ¿A dónde quiero ir? ¿Dónde está mi panorama general? O realiza tu panorama general, dice aquí. ¿Qué es eso? Bueno, ¿a dónde quieres llegar? Y para determinar a dónde quiero llegar, pues hay tres preguntas muy potentes, pero muy potentes. Ya las estás leyendo aquí. ¿Qué te haría feliz eternamente? ¿Ok? ¿Qué te haría feliz eternamente? No sé si alguna vez te has preguntado y te has puesto a pensar o a soñar qué te haría feliz eternamente. No sé, digo, un ejemplo muy rápido. A mí me hace feliz eternamente estar con mi familia, viajar me hace feliz eternamente, tocar la guitarra me hace feliz eternamente, jugar ajedrez me hace feliz eternamente, hacer negocios me hace feliz eternamente, transmitir la información me hace feliz eternamente. Entonces, tienes que empezar a determinar qué te hace realmente feliz eternamente. ¿Sí? Entonces, sí, sí se está grabando esto, para Amram que está preguntando. Ahora, ¿qué te hace triste? ¿Por qué es importante esta pregunta? Muchas veces vivimos en un ritmo sumamente acelerado, donde no nos damos cuenta qué nos hace triste. Muchas veces nos está haciendo triste trabajar tantas horas en nuestro empleo o en nuestro negocio. Nos hace triste no poder viajar, nos hace triste no ver a nuestra familia, o por ejemplo, llegar en las noches y no ver a nuestros hijos despiertos, y luego levantarte en ocasiones y tampoco verlos despiertos porque te tuviste que ir a algún lado. Eso puede ser que te haga triste, digo, por solo darte un ejemplo, porque hay muchísimas cosas que te podrían hacer triste, pero las tienes que determinar. Entonces, la tercera pregunta también es muy poderosa. ¿Cuál sería tu vida perfecta entonces? Quiero que en este momento, imagínate tú, en este momento, con tu vida perfecta. No sé si ya lo has soñado o lo tengas claro. Hay muchas personas que sí saben
cómo sería o se imaginan cómo sería su vida perfecta, te comento algo, la mayoría de las personas no, o les da cierto temor, pasa, o sea, y es normal, la parte de no tener una vida perfecta o no, ni siquiera atreverse a imaginar cómo sería su vida perfecta. ¿Cómo sería la vida perfecta de Carlos Mesa? Pues te la platico. Vivir en Miami, digo, y que ya tengo socios, gracias a Dios, allá en Miami y todo, una casa bien, con alberca, mis hijos en buenos colegios, haciendo más negocios, sirviendo a más personas. Bueno, te podría aquí explicar media hora de cómo sería tu vida perfecta, pero lo importante es que empieces a pensarlo tú, qué es o cómo sería tu vida perfecta. Eso, ojo con estas tres preguntas, porque son las que van a determinar el punto B, a dónde quieres llegar. Pero hay muchas más cosas de peso para saber qué es lo que quieres tú. Porque finalmente, si tú puedes pensarte en tu vida perfecta, pero a veces se nos escapan cosas. ¿Cómo cuáles? Déjame te digo. Una de las cosas importantes para tomar acción, y es por eso que soy un embajador de AMI, porque una de las cosas que promueve este movimiento es que debes de ser accionar. Para tener resultados, y si tú hablas también con gente exitosa y con gente de dinero, vas a encontrar este secreto también de que siempre están accionando. Y no te digo de que ellos sacan y se ponen con una pala a sacar tierra, no. Accionan desde la parte intelectual, accionan desde la parte de generar, accionan en la parte de vender. Bueno, accionar lleva a los resultados. Pero para accionar tienes que tener una motivación. Suena lógico, ¿no? O sea, y te ha pasado, y a todos nos ha pasado, de que cuando estamos motivados, hacemos las cosas. Es más, nos podemos desvelar, podemos pasarnos horas haciendo las cosas que nos gustan porque tenemos motivación. Pero para esas motivaciones hay necesidades que nos activan esas motivaciones. Y es por eso que te quiero presentar esta pirámide con las necesidades, porque es como nosotros tenemos nuestras motivaciones. Y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero la primera necesidad o el primer escalón es las necesidades biológicas y fisiológicas. ¿A qué me refiero? A que tengas un techo, a que tengas que comer, que tengas que vestir. Yo creo que son las necesidades fundamentales y es lo que te hace moverte para generar un ingreso. Y no sé si tú, me imagino que sí, en este momento estás generando ingreso y el primer factor o la primera necesidad que se convierte en motivación es tener todos estos recursos biológicos y fisiológicos atendidos para ti o tu familia, si es que la tienes. Entonces, tú, la primera motivación es darle techo, comida, sustento a ti y a tu familia. Ahora, vienen necesidades de seguridad. ¿Qué son estas necesidades? Y que también te hacen motivarte para tener resultados y accionar. Las necesidades de seguridad son la parte de tener una casa segura, la parte de... Sí, adelante, Mayra. La parte de tener una colonia, por ejemplo, donde haya, no haya mucha delincuencia, de tener, por ejemplo, la seguridad económica. Esta parte también nos motiva a tener y accionar en los resultados. También hay necesidades sociales, esta parte de conectar y ser aceptado en una comunidad, en un equipo, de ser aceptado en los negocios, de ser aceptado en las sociedades. Bueno, son necesidades que también nos hacen motivarnos para llegar más alto. Y las necesidades de autorrelación. ¿Qué es esto? Las necesidades de autorrelación. Bueno, son las partes ya que entran de ti, internas. La parte donde tú puedes hacer una situación donde tú digas, oye, ¿sabes qué? Quiero llegar a ser el mejor en esto, ¿no? Entonces, esa es una necesidad de autorrelación. Yo quiero ser el mejor en cuidar a mi familia, ¿no? O yo quiero ser el mejor en lo que soy especialista. Bueno, esas ya son necesidades de autorrelación, pero también te motivan a obtener tus resultados. Muy bien, entonces, seguimos con esto porque es interesantísimo entonces empezar a generar tu plan de vida, teniendo consciente que hay algo que te va a mover
y que no te va a frenar, porque finalmente eso es lo que sucede con la tan famosa frase de caer en la zona de confort. Me imagino que también ya la has escuchado, y que cuando caemos en la zona de confort, lo único que está sucediendo es que no estás motivado o no has encontrado tus motivaciones para ir por más. Bueno, y muchas más cosas en la parte neuronal, pero la cuestión es que tus necesidades no te están moviendo para llevar al punto que tú quieres llegar realmente. Ahora, viene algo importante. Hay cosas que realmente nos importan en la vida. Hay cosas que son de real importancia y los expertos nos dicen que son estas: la familia, la carrera, las finanzas, la salud y el bienestar, la parte de recreación, importantísimo, o diversión, la parte personal, la parte de amistad, la parte de comunidad, la parte de casa espiritual. Como tú lo ves en la imagen, es como un pastel. Uno de los ejercicios cuando haces tu plan de vida es que necesitas hacer una perspectiva, por ejemplo, a 5 años, a 10 años, ¿cómo te ves en estos aspectos? ¿Cómo te ves con tu familia? Y te recomiendo que lo hagas ya. Anótalas, bueno, no, ni siquiera las tienes que anotar, esto va a quedar grabado y lo vas a poder ver con calma, pero si tú dijeras, bueno, ¿cómo me veo yo con mi familia en 3 años, en 5 años, en 10 años? ¿Cómo me veo yo en mi salud y bienestar en 3 años, en 5 años, en 10 años? ¿Cómo yo me veo en la parte de mi amistad en 3 años, en 5 años, en 10 años? Entonces, cuando tú empiezas a determinar los aspectos que realmente importan en tu vida, que pueden ser más, esto no es una ley, o sea, tú podrías meter otra categoría aquí sin ningún problema, pero está comprobado que estas son las más importantes de la mayoría de las personas. No es una ley, tú puedes agregar otro aspecto importante en tu vida, a lo mejor para ti es muy importante la parte de un deporte, ¿no? Pero entraré en recreación, pero tú lo quieres poner ahí, jugar fútbol, ¿no? Entonces, tú puedes determinar cómo te quieres ver en 5 o 10 años jugando fútbol o qué haciendo, ¿no? De entrenador, no sé. Pero tú puedes, entonces, volviendo al tema, cuando tú tienes estos aspectos definidos y que haces este ejercicio de cómo te ves tú en 3, 5, 10 años, en estos aspectos, te empiezas a dar cuenta de algo importantísimo. Y ojo con esto, y aquí voy a hacer un paréntesis y quiero que prestes mucha atención. Muchas de las veces, nosotros no estamos viviendo nuestro sueño. ¿A qué te refieres con eso, Carlos? Muchas de las veces, nosotros estamos viviendo el sueño de alguien más. Cuando haces este ejercicio y te das cuenta de las cosas que realmente importan en tu vida, te vas a dar cuenta que a lo mejor no estás viviendo tu sueño o tu objetivo, que a lo mejor estás viviendo el sueño de tu patrón si es que estás en empleado, o el sueño de tus socios si es que estás asociado, o el sueño de tu esposa si es que estás casado, o de tu esposo. Entonces, cuando tú haces este ejercicio, es revelador. Te das cuenta que lo que tú quieres puede diferir mucho del entorno y de lo que estás viviendo. ¿Hace sentido para ti esto? Quiero que me compartas ahí en el chat si hace sentido para ti esto. Y si queda claro esta parte de que a veces estamos viviendo el sueño de algo más porque no tenemos claro qué es lo que realmente importa en nuestra vida. Quiero que me compartas ahí en el chat con esto. Yo sé que tenemos un feed o un retraso ahí de tiempo entre lo que yo estoy transmitiendo y lo que ustedes están viendo, pero es importante que estemos, ¿ok? Hernán me dice que sí, Santiago me dice sí mucho, José Alejandro sí, Ana dice, está muy claro, Carlos, Ricardo dice, de la forma a mis expectativas, excelente. Pues esto es, todo empieza a tomar sentido y empezamos a ver por qué la gente exitosa tiene claro estos puntos y por qué está haciendo las cosas que le gustan y por qué está sacando dinero de las cosas que le gustan. Porque tiene claro su proyecto de vida y sabe en los aspectos de su vida qué es lo que tiene que hacer y qué metas tiene que poner en cada aspecto de tu vida. Ese es el siguiente paso. Lo que vas a necesitar hacer es poner las metas claras en 3, o puede ser desde un mes, 2 meses, un año, en cada uno de los aspectos que tienes en tu vida que realmente te importan. Y eso te va a llevar a generar las acciones correctas para llegar a lo que realmente tú quieres, ¿ok? Bueno,
¿Qué se hace una vez que trazas esas metas? Bueno, se genera un plan de acción. Un plan de acción donde tú vas a determinar, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto, quiero llegar a este punto, pero necesito hacer esto. Y para eso hay un proceso donde se generan metas START, que lo vamos a ver más adelante, o SMART, perdón, inteligentes, donde nos van a llevar a nuestro éxito. Pero cuando tú llegas a alcanzar una meta, entonces, lo más importante es que cuando tú tienes un éxito, y todos hemos tenido éxitos, a cada día tenemos éxitos, por pequeños que sean, te tienes que felicitar por tu buen trabajo. Una de las cosas que a mí me sucedía en lo personal, y a mucha gente le sucede también, es que estamos esperando que alguien más nos triunfe o nos dé el reconocimiento. Yo me acuerdo, porque hace muchos años, que ya te contaré mis historias, ¿no? Yo, por ejemplo, alguna vez dije que nunca iba a vender cuando era adolescente, y resulta que ahora es la parte de hacer negocios, venderle a una idea a un socio, venderle una idea a personas, venderle ideas a tu esposa, venderle eso. Digo, te cuento todo esto porque cuando yo entré, por ejemplo, a vender por primera vez, yo esperaba mucho el reconocimiento, ¿no? O el reconocimiento de mi pareja, o el reconocimiento de mis padres, o el reconocimiento. Y resulta ser que el que te tiene que reconocer eres tú mismo, o tú te tienes que reconocer tú mismo, porque eres el dueño de tus metas y el dueño de tus logros. Así es que felicítate por tu buen trabajo. La recomendación es que te des algún premio de por medio. Si te gusta mucho algo, di, cuando yo logré algo, esto, me voy a premiar con esto. Si te encanta ir al cine, yo te diría, bueno, hago esto y me voy a premiar ir al cine. Si te gusta ir a la playa, prémiate. Si te gusta tomarte una cerveza, prémiate con eso. O sea, por más pequeño o grande que sea el premio, te tienes que estar la parte de premiando y motivando. Uno de los grandes secretos, y creo que eso no lo tengo aquí en las láminas, también de la gente exitosa, es la automotivación. Si tú ves y hablas con una persona de éxito, y me imagino que tú conoces a muchas, te das cuenta que son gente que se sabe mucho automotivar, que saben que la parte de si hay un fracaso o una adversidad, tienen que seguir adelante. Y el primero que se automotiva es él. Digo, podrá alcanzar necesidades o motivaciones que le hagan otra vez recuperarse, pero la gente que más sabe automotivarse es la que más éxito tiene, ¿ok? Dice, pero no para ahí. Cuando tú detienes un éxito, porque yo también me he encontrado con gente que dice, es que yo hace 10 años era el mejor en este negocio, yo es que hace 10 años ganaba tanto esto en ventas, es que hace 10 años, es que hace 5 años mi compañía me daba tantos millones de dólares. Entonces, no vivas en el pasado. La gente de éxito siempre está viviendo en el presente y estableciendo nuevas metas una vez que logró algunas. ¿Ok? ¿Me sigues hasta aquí? Muy bien. Ahora, pasemos al segundo secreto, porque, y bueno, vaya que ya te he dado varios ahorita, pero lo que tengo aquí es el segundo secreto de la gente exitosa. Tu relación con el dinero. ¿Qué es esto? Digo, porque mucha gente me ha dicho, bueno, Carlos, ¿qué es eso de la relación con el dinero? Bueno, al igual que hay relaciones para todo, al igual que tú tienes relaciones con tu familia, con tu esposa, con tu novia, con tus hijos, con tus papás, con tus hermanos, hay relaciones en todo. Hay relación con el dinero también. El dinero es una relación que es de las relaciones, y ponme mucha atención, equipo, aquí, ojo con esto, es una relación que va a ser para toda tu vida. La relación con el dinero va a ser para toda tu vida. Y como en toda relación, hay que estar bien en la relación con el dinero. Pero eso es lo que vamos a ver. Todo lo que pasa, tú lo pensaste. Eso está comprobado. Si tú has tenido fracasos, si tú has tenido éxitos, es porque tú lo pensaste, tú lo accionaste y tú tuviste el resultado. Entonces, vamos a entrar en temas donde la mente es muy poderosa para que tu relación con el dinero sea muy, muy fuerte. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el primer consejo de tu relación con el dinero, evita pensar en pobreza. La gente que está pensando en que no tiene dinero, en la gente que está diciendo es que está muy complicado allá afuera, la gente que dice, oye, ¿sabes qué? La parte del gobierno me afecta, que subió el dólar contra mi moneda, de que no se pueden hacer las cosas, está pensando en pobreza. Tienes que revertir eso.
Tienes que empezar a cambiar tu relación con el dinero. Y dice, la pobreza también se manifiesta. Y lo dice muy claro aquí la imagen. No nos des dinero, enséñanos a ser ricos. Enséñame, ¿qué estás haciendo? Y yo creo que ese es un pensamiento de riqueza, no de pobreza. Entonces, cuando pensamos en pobreza, lo que vamos a tener es pobreza. Entonces, ojo con esto, muy interesante estos puntos. Dimensión de éxito. Híjole, y aquí me podría pasar otra hora, pero no es el tema tampoco, de la parte de nuestro ser, ¿no? La parte, tenemos una parte física, mental consciente, otra mental subconsciente, emocional y espiritual. ¿Por qué puse esta lámina? Porque, híjole, podríamos profundizar muchísimo en esto, porque tienes que estar bien en estos 5 factores. Si tú estás mal en la parte física, vas a afectar a tu mental consciente y tu subconsciente y el emocional. No sé si te ha pasado. Estás enfermo y de repente no piensas como bien, estás emocionalmente como afectado, espiritualmente también. Cuando alguna de estas se afecta, cuando la emoción se afecta, te tiendes a enfermar también. No me voy a extender en esto, pero este es un círculo muy interesante donde tú tienes que estar trabajando mucho en tu parte física, mental, consciente, mental, subconsciente, emocional y espiritual, para que tu relación con el dinero, y ojo con esto, porque como en toda relación, hay peleas, hay discusiones, lo apartas el dinero, lo rechazas, te enojas con el dinero inconscientemente, si lo haces, o conscientemente. Entonces, tienes que empezar a trabajar en esta relación como si fuera tu pareja. El dinero me encanta, yo podría decirte, y aunque esté mal visto, y podríamos entrar en los temas de la parte de los acuerdos o de estos paradigmas que podemos tener con relación al dinero, que si el dinero es sucio, que si la gente con dinero es mala, que no sube al cielo, y todas esas cuestiones que ya las has escuchado, me imagino, en otras conferencias. No me voy a extender en eso, pero lo que sí es que tienes que empezar a trabajar con tus paradigmas, con tus juicios, porque cuando tú lo empiezas a trabajar en estos 5 factores, empieza a cambiar tu relación con el dinero. ¿Va? Bueno, los límites mentales, y esta frase está muy potente, pero es cierta. Dice, ojo con esto, ojo equipo aquí. Dice, tú hoy estás ganando no lo que quieres, sino lo que otros te programaron a creer lo que querías ganar. Y te lo voy a leer otra vez más. Tú hoy estás ganando no lo que quieres, sino lo que otros programaron a creer lo que querías ganar. A ver. Yo cuando leí esta frase, me impactó. Dije, a ver, yo estoy ganando en este momento no lo que quiero. Suena como que no es cierto, porque yo quisiera ganar más. Pero dice que alguien más, en mi contexto, en mi panorama, en mi sociedad, en mi familia, me están programando entre todos. No es que tu papá o tu mamá te hayan programado para no tener dinero. Es el contexto, es la educación, es las personas que te rodean. Y es por eso que te dicen toda la gente de éxito, salte de tu círculo de influencia, crea otro círculo de influencia de éxito, porque si estás con gente que gana dinero, vas a ganar dinero lo antes o muy, muy pronto. Entonces, no sé si haga sentido para ti. Está muy fuerte la frase, pero lo que es. O sea, estás ganando, a lo mejor no lo que quieres. A lo mejor estás ganando en el contexto en el que estás montado. Estás generando el dinero en el contexto que estás montado. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a otro contexto. Ir a otro círculo de influencia, ir a otros panoramas, apoyarme de información, aplicar la información y entonces empezar a ganar lo que realmente quiero y sueño. ¿Ok? Otro de mis amigos, socios y mentores, que vive en Miami, por cierto, y le mando un abrazo hasta allá, dice, es que tienes que reclamar lo que es tuyo. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo, porque tampoco quiero extenderme porque hay más información. Decía, un Ferrari está construido. No sé cuántos Ferraris estén en este momento, pero hay más de 100 o 200 Ferraris de algún modelo y ya están hechos. Simplemente los traen manejando y ya lo compraron los que reclamaron, ojo con lo que te voy a decir, los que reclamaron tenerlo. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? Sí, la gente que reclama las cosas que quiere, las obtiene. Finalmente en este mundo todo lo que ves está creado.
Finalmente, el que vive en Miami o el que tiene un penthouse o el que tiene una mansión, lo tiene porque lo reclamó, porque hizo las acciones necesarias para tenerla, porque ahí está construida y ahí está hecha. Si tú aspiras a algo en este mundo, simplemente, y ojo con esto equipo, lo tienes que reclamar. Tienes que programarte para decir eso, ese Ferrari, me estoy yendo a extremos, pero tú podrías decir, esa casa, ese carro que quiero, es mío. Es mío, me lo merezco, estoy haciendo las cosas necesarias, ¿y qué crees? Los tiempos de adquisición, ojo, con lo que te voy a decir, los tiempos de adquisición se van a recortar muy, pero mucho. O sea, va a ser mucho más corto el tiempo para obtenerlo. ¿Ok? Otra vez, coméntame ahí con un número 7 en el chat si hace sentido esto para ti. Ponme ahí un número 7. Si hace sentido la parte de reclamar lo que tú quieres y de entonces empezar a generar un nuevo contexto. ¿Hace sentido para ti? Ponme un número 7 en el chat para saber que sí, entonces vas a empezar a reclamar lo que tú quieres. Erika me dice que sí, Ramiro también, Martín también, Wilmer, Santiago, Hernán, Ana, José, Jorge, Luis, Martín, Ricardo. Bueno, gracias a todos porque ustedes están mucho más cerca de obtener lo que quieren. Cuando tú empiezas a materializar las cosas que tú quieres, o sea, a pensarlas, a soñarlas y después ejecutar, estoy seguro que las vas a obtener, ¿ok? ¿El dinero tiene sentimientos? Sí, como en toda relación, tiene sentimientos y tú tienes sentimientos con respecto al dinero. Y me da mucha risa esta foto, eso la puse, dice, y es un modismo de México, pero a lo mejor lo has escuchado en tu país, sí, me dice, me da un chingo de sentimiento que es viernes y no traigo dinero. Pues sí, da sentimiento no tener dinero, da sentimiento no poder comprar las cosas que tú quieres, da sentimiento no poderles ofrecer una mejor calidad a tu familia, da sentimiento no poder tener la parte de los ingresos que tú quieres. Y sí da sentimiento. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer viene a continuación. Y hay muchas formas para empezar a ver. Y coméntame hasta aquí, porque muchos, y gracias a todos los que pusieron 7, coméntate si te está gustando hasta este momento la información, porque vamos a tener a temas a más profundidad y quiero llevarte de más a menos, perdón, de menos a más, pero quiero que me comentes ahí en el chat si vamos bien en la información que estamos transmitiendo, porque viene el cómo. Viene el cómo lo vamos a hacer. ¿Ok? Bien, te comparto una de las técnicas. Una de las técnicas para empezar a determinar y a cambiar esta relación que tienes con el dinero. Porque, te decía, te enojas, como te enojas con tu novia, con tu novio, con tu esposa, con tu novio, con tus papás, te enojas. Y lo que sucede en toda relación es que te pones a pensar siempre en las cosas negativas. No sé si te ha pasado. A todo el mundo nos pasa con mucha mayor frecuencia que nos acordamos de cuando alguien nos quedó mal, que no nos pagó el dinero que le prestamos, nos acordamos cuando nos fue mal. Se tiende nuestra mente humana a recordar las cosas negativas y a pensar en negativo en el futuro. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Y que es otra técnica que salió de otros de mis mentores, es esta parte donde tienes que empezar a jugar a tu favor o que juegue en tu favor el futuro y el pasado. ¿Qué es esto? Que tienes que hacer que las cosas que ya pasaron, empieces a recordar todas las cosas positivas. Cuando fuiste de viaje con tu familia, cuando eras pequeño y tu papá te llevó a ese viaje increíble, donde se la pasaron increíble, que recuerdes qué aprendiste en el negocio que quebró, cuáles fueron tus expectativas, que le pudiste dar empleo a varias personas, que recuerdes cómo superaste los exámenes en la escuela, que te acuerdes de todas las cosas positivas y las traigas al presente. Ahora, tu futuro, que traigas tu futuro positivo al presente. Yo quiero hacer esto, quiero tener una mejor casa, quiero tener un mejor carro, quiero tener todo esto y lo voy a traer al presente. Mi pasado y mi futuro y mi presente van a jugar a favor. Los voy a tener en positivo trabajando para mí. Entonces, pasado, futuro y presente
los convierta a pensamientos positivos y empiezan a jugar en mi favor. ¿Hace sentido para ti esto? De que todo juega a tu favor, de que empecemos a entrenarnos a pensar en positivo. Para eso hay una técnica. Y de hecho, por eso creé el libro de Pensar para Cambiar. Porque hay una técnica sofisticada para empezar a pensar en positivo. Y lo que te quiero compartir son estos tres pasos. Ojo con esto. Ojo con esto porque es una técnica bastante potente. Dice, paso uno, analiza tus pensamientos ahora. Analiza tus pensamientos ahora. ¿Qué es eso? O sea, la parte de, ¿qué estoy pensando en este momento? Digo, en este momento no, pero date tu tiempo, agarra un tiempo durante el día y dice, y analiza un poquito qué estoy pensando. Estoy pensando en que voy a pagar la renta, las cuentas del teléfono, del internet, estoy pagando la colegiatura, estoy pensando en que no me ajusta el dinero, ya viene Navidad, ¿no? Los regalos. ¿Qué estás pensando? Ok, primer paso. Paso dos, determina lo que estás haciendo estos pensamientos para ti. ¿Ok? ¿Qué están haciendo tus pensamientos? ¿Te están aportando cosas positivas o te están aportando cosas negativas? Ese es el segundo paso. Determina qué están haciendo tus pensamientos para ti. ¿Ok? Y después te compartiré, porque ya te compartiré el libro de Pensar para Cambiar. Pero tienes que hacer una técnica durante ciertos segundos, piensas en positivo de estos pensamientos. Entonces, ese es el paso 3. Ajusta los pensamientos que no están aportando a tu felicidad a positivos o quítalos. Hazlos a un lado. Y ya te diré la técnica, porque en este webinar no me da tiempo, pero ya te diré la técnica de cuántos segundos tienes que estar pensando y las cosas que quieres para que se empiecen a convertir en realidad. Y yo no sé si es magia, el secreto, la ley de atracción, o como lo quieras llamar, pero cuando tú empiezas a hacer este proceso de cambiar tus pensamientos a positivos y donde escuchas, por ejemplo, las cosas y te programas y te dices, ¿sabes qué? Durante cientos segundos pienso esto, se materializa. Yo no sé, a lo mejor te ha pasado. Yo no sé si creas en estas cosas o no. No me creas, hazlas y ve los resultados. Yo me sorprendí cuando lo empecé a ver. Yo te soy muy sincero, cuando lo vi por primera vez, era un poco incrédulo. Decía, bueno, sí, ¿cómo es que el secreto y cómo que todo se materializa? Era de esos y ahora soy totalmente opuesto. Estoy convencidísimo que nuestra mente es muy potente, pero extremadamente potente, y nuestra mente nos coloca en todo el contexto, en toda situación que queramos. Entonces, cuando tú empiezas a programar tu mente, y muchos habrán escuchado del PNL, y del secreto, y de la programación, y de todo esto, sí, vale, hazlo, lo que sea, hazlo, pero te voy a pasar esta parte de este libro donde explico a fondo qué es lo que tienes que hacer para pensar para cambiar. No llevar un registro de gastos es otra cosa que afecta a nuestra relación con el dinero. Si no sabes en dónde está la fuga, no se podrá subsanar. El consejo es, presupuesta los gastos y hacer un seguimiento día a día de ellos. Carlos, me han dicho, eso suena bien fácil, pero no es cierto, es bien complicado. Y la respuesta es sí. Es complicado llevar el control de tus gastos para la gente que no somos administradas. Yo, por ejemplo, mi esposa es muy, muy administrada, mucho más buena que yo para eso. Pero la gente que no somos administradas, nos cuesta trabajo. Perdón, pero para eso, voy a tomar tantita agua. Para eso, existen las aplicaciones, que hay fabulosas aplicaciones móviles para registrar todos los gastos, para decirte dónde estás gastando más, menos, apóyate de la tecnología, como yo lo hago, para tener estos controles mucho más a full, para que determines dónde está la fuga. Porque sí tienes que determinar dónde está yendo tu dinero. A lo mejor tú dices, es que se van los gastos. Sí, sí se van los gastos, pero a veces te das cuenta que en los gastos hormigas, en esas pequeñas compras que haces, se va mucho dinero. A veces te das cuenta que puedes optimizar en algunos servicios en dinero, pero ese tampoco es tema del día de hoy. Pero ya lo verás, ya lo verás. Es que es imposible decirte todo en una hora. Pero hay otra cosa con respecto a la relación con el dinero. Hacer de las tarjetas de crédito una forma de vida. Y a todos nos pasa, o nos pasó, o lo estamos viviendo, o tenemos un familiar que le esté sucediendo.
Muchas veces pensamos que la tarjeta de crédito es nuestra extensión de nuestro saldo o nuestro sueldo y gastamos. El mal uso de esta puede ser perjudicial, pregúntamelo a mí. En algún momento estuve en buró y estaba endeudado por usar estas tarjetas sin un control. Así es que te recomiendo que empieces a modificar tu relación con el dinero en la parte de tu tarjeta de crédito. Es una relación muy marcada y que se ve mucho. ¿Qué relación tienes con el dinero cuando tú usas un crédito para apalancamiento y generar dinero o cuando tú usas un crédito para comprar pasivos? Y que muchos de ustedes ya saben de esos términos de activos, pasivos, lo vimos en Padre Rico, Padre Pobre, hay cursos de eso, pero lo que estamos hablando en este momento es de tu relación que tienes con el dinero. Si tu relación a gastar, a generar créditos para comprar pasivos, tienes que empezar a cambiar. ¿Va? ¿Me sigues? Muy bien. Olvida de ser con tal de tener. Y el ejemplo de aquí es muy claro y a mí me ha sucedido y no sé si a ti te ha sucedido. Muchos armarios o cocheras se encuentran llenas de cosas que se compraron alguna vez y no cumplieron ninguna tarea alguna. Y de eso hay muchísimos. O sea, yo he comprado cosas que nunca las usé. Las mujeres les pasa mucho, compraron zapatos, ropa que jamás usaron o que lo usaron una sola vez. ¿Por qué te digo eso? Porque muchas veces compramos emocionalmente, o bueno, la mayoría de veces, pero tenemos que empezar a ver esa relación de que nuestra inversión o nuestros recursos, saber dónde ponerlos. ¿Y por qué te digo esto? Porque pasa, y va a pasar, y no está mal tampoco, no es que esté mal, porque está bien, de hecho, hacernos de cosas y darnos nuestros gustos, pero lo que está mal es que a lo mejor no estamos comprando las cosas que a lo mejor necesitamos o queremos realmente. A ese punto voy con la relación, ¿ok? ¿Cuál es tu relación entonces? Yo te haría esta pregunta y ojalá me puedas compartir, si no compartas, no pasa nada tampoco. ¿Cuál es tu relación con el dinero ahora? No quiero que me pongas, si es que quieres participar, no quiero que me pongas si mal o bien. Quiero que me digas, estoy enojado con ella, con el dinero, estoy repulsando al dinero, la verdad es que nos enojamos, la verdad es que discutimos, la verdad es que la relación ahorita con mi dinero es que no me da, o sea, no lo encuentro, se me está escondiendo el dinero. Entonces, eso es lo que quiero que me transmitas, porque, digo, si gustas, porque no es que estés mal o esté bien tu relación, es que estás en algún punto con tu relación, como lo estás con tu pareja. Estás en un punto donde, dice Jorge que divorciado, pasa también la parte del divorcio, pero para el divorcio siempre hay soluciones. Un divorcio se puede solucionar. Dice Wilber, estoy enojado con el dinero en este momento, estoy contento, dice Alejandro, con el dinero. Excelente. Dice, no controlo los gastos, estoy resentido con el dinero. También pasa, que estás resentido con el dinero y dices, oye, ¿sabes qué? Pues es que no te quiero ver en este momento. Y a lo mejor lo decimos consciente o lo más seguro es que inconscientemente lo decimos. Porque esto lo que estamos haciendo en este momento es transformar este sentimiento, esta emoción que tenemos en el subconsciente al consciente. Marta dice, estoy triste con el dinero. Jorge dice, Luis dice, en descontrol con el dinero. Estoy extrañado con el dinero. Entonces, si te das cuenta cómo hay tantas emociones con respecto al dinero como las tienes con tu pareja, como las tienes con tus padres, como las tienes con tus hijos. Entonces, necesitamos ir viendo cómo vamos a mejorar esta relación con el dinero. Ok, Hermán dice que está controlando los gastos y ha mejorado la relación con el dinero y es eso. Se me vuelve nada, dice Marta. Excelente. Bueno, vamos al punto. ¿Cómo es que empezamos a solucionar eso? Otro de los secretos de los ricos, ya perdí la cuenta cuántos van, es que tienen un flujo de dinero. Y esto a lo mejor lo aprendiste en Padre Pobre, Padre Rico, o a lo mejor lo viste en algún otro entrenamiento, pero lo importante aquí es que lo tengas consciente. ¿Qué pasa con la relación de la gente que está mal con el dinero? Pues empieza a trabajar, tiene dinero, gasta y luego no tiene dinero. Y pasa, es un ciclo, trabaja, tiene ingresos, gastos, no tiene dinero. La gente que empieza a mejorar su relación con el dinero, entonces dice, no tengo, trabajo, tengo, invierto y tengo más.
Y ahí está el pequeño detalle. ¿Por qué te pongo esta imagen? Porque en esta sola imagen podrías hacer el cambio de tu vida. Si alguna vez la viste y pasó por alto, quiero que esta vez la traigas a tu consciente y la empieces a relacionar con tu relación con el dinero y digas, ¿sabes qué? Voy a hacerla de abajo. Voy a trabajar, voy a tener dinero, voy a invertir en negocios, en activos, en lo que sea, para generar más dinero. Y voy a trabajar otra vez, y voy a tener, y voy a invertir, y voy a tener. Eso, esa pequeña diferencia que hace la gente exitosa, la gente que tiene más dinero, puede ser un gran cambio para tu vida. Y es uno de los grandes secretos que tiene la gente rica. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que salgo del hoyo? ¿Cómo? Porque muchas veces me lo han preguntado. Bueno, Carlos, está perfecto todo lo que me estás diciendo, pero ¿cómo es? ¿Cómo es? Dime el secreto ya. Dime cómo lo hacemos. Y esta lámina, ojo con lo que está transmitiendo esta lámina, puede ser que si lo llevas a la acción, puedas tener grandes resultados. La mayoría de gente con la que yo he platicado de éxito, empresarios, socios, y me ha tocado platicar, gracias a Dios, con gente muy, muy poderosa, tienen esta relación. A lo mejor no exactamente, pero todos caen en que tienen estos factores. Entonces, ¿qué es? Vamos con el secreto de las 6 alcancías. Cuando tú tienes ingresos, presta mucha atención en esto, cuando tú tienes ingresos, tienes una primera alcancía que va a ser del 50%. Vas a tener que repartir tus ingresos en estas 6 alcancías. A lo mejor tu mente ahorita ya te está diciendo, ay, joder, qué complicado, 6 alcancías, ¿cómo le voy a hacer? Olvídate, calla tu vocecita y empieza a escuchar esto porque es más sencillo de lo que tú crees. El 50% de tus ingresos vas a tener que guardarlo para cubrir las necesidades básicas. Y a lo mejor otra vez en este momento, sí, ¿cómo no, Carlos? ¿Cómo es posible si yo todo lo que gasto, lo gasto en la casa, ni siquiera me doy mis gustos? Ok, perfecto, pero para eso también hay solución. Vamos a ir al punto de llegar a esto. A lo mejor tú gastas el 70, el 80% en tus gastos. La meta es poder llegar a que tus gastos cubran el 50%, perdón, tus ingresos cubran el 50% de tus gastos. O sea, que con el 50% más bien de tus ingresos cubran tus gastos, las necesidades básicas. Ojo con la segunda alcancía, 10% para la inversión en inteligencia, capacitación personal. Tu mayor activo, y lo dicen mucha gente, eres tú. Tienes que empezar a invertir en ti y tienes que apartar ese dinero para invertir en ti, en información, en recursos, en entrenamientos, en acompañamientos, en talleres, en todo lo que puedas para ti, para aplicarlo, tienes que invertir ese 10%. 10% en diversión. Es muy importante que te estés dando la diversión adecuada para ti y para tu familia. Destina un 10% para la diversión. 10% para dar, generando abundancia. Tienes que empezar a dar parte de tu ingreso a algunas otras personas. Y ojo con esto que te voy a compartir. Tú dirás, bueno, pues es que la gente rica lo hace porque tiene mucho dinero y dona y va a las fundaciones y hace esto. Estoy de acuerdo contigo. Lo que yo te estoy diciendo en este momento no es eso. ¿Sabes a quién le vas a dar? A la gente que estimas. Si son tus hijos, dale ese 10% a tus hijos. Si tus padres lo necesitan, dale ese 10% a tus padres. Si tus hermanos lo necesitan, dale ese 10% a tus hermanos. ¿Me sigues? No necesariamente tienes que ser el que más dona al Teletón o el que más dona a la fundación. No. Ese 10% de dar es algo que te va a nutrir espiritualmente y te va a causar algo que se llama la ley de la abundancia, donde vienen los retornos por este dar. Pero no significa que ese dar sea para las fundaciones o para alguien que no conozcas. Empiézalo a dar a gente que conozcas, a transmitir a gente que conozcas, a darle a tus compañeros de trabajo, a darles, y a lo mejor no va a ser dinero, a lo mejor les llevas algún recuerdo. Increíble la magia que tiene ese 10% en retribución por la ley de la abundancia. Otro 10%, el ahorro para inversión. Tienes que empezar a ahorrar para invertir, para generar más activos, para generar más negocios, ¿ok? Entonces,
o ahorro para inversión hasta en bienes y raíces. Bueno, ahorro para inversión. Y otro 10% para la riqueza, la gallina de los huevos de oro. Ah, canijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso del 10% de la riqueza, de la gallina de los huevos de oro? ¿De qué me estás hablando, Carlos? A lo mejor en este momento me estarás diciendo. Bueno, ese 10%, fíjate bien para qué lo vas a usar. Porque podría ser también para inversión. Va a ser como tu comodín. Va a ser la parte donde este 10% lo vas a poner a trabajar para ti y para tus activos. Aparte del 10% que puedes estar ahorrando. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El ahorro podría hacer que ese 10% lo ahorres en 10 años, en 5 años, y el 10% de la riqueza de las gallinas de huevo te diría que mañana lo tienes que estar gastando en un activo. ¿Ok? ¿Entendemos la diferencia? Ahora, vayamos a los casos negativos, porque luego nos bloquea la mente y digamos, es que todo lo dice muy fácil, Carlos, pero yo la verdad estoy en una situación donde el 100% va a las necesidades básicas. ¿Ok? Si estás en este panorama, lo que tienes que hacer tú es ir, por ejemplo, un 1% para alguna, la que te alcance, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo vamos a salir de deudas, que es algo muy importante. Pero vas a tener que decir, bueno, empiezo con un 1% aquí, un 2% en esta, un 3%, pero que tengas consciente las 6. ¿Me sigues? O sea, por más mal que estés, por más mal hasta que estés en números negativos, tú tienes que empezar a visualizar estas 6 alcancías y empezar por algún porcentaje en todo. Lo óptimo es que llegues a estos porcentajes, pero lo importante es que empieces a hacer estas 6 alcancías. ¿Hace sentido contigo? Ponme ahí en el chat si hace sentido esto contigo, porque estamos viendo desde el escenario de menos dinero, o sea, números rojos, hasta cuando tú ya estás teniendo un flujo positivo y que puede ser mucho, poco, mediano, tienes que empezar a repartir tus inversiones o tu dinero o tus ingresos en esto. ¿Ok? Ana me dice que sí, Erika me dice que sí. Muy bien, gracias a todos los que están participando, desde luego que sí. Sí, 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 dice Ana, muy bien, excelente. Entonces, queda claro, tienen la gente exitosa o la gente rica para administrar su dinero, van haciendo sus alcancías. ¿Cómo lo haces? Bueno, igual y puedes abrir 6 cuentas si tú quieres en el banco, si no te cuestan. Igual puedes tenerlo en 2 cuentas, pero separados o definidos. Bueno, tienes que empezar con esto. Ahora, todo está muy padre, ¿verdad? Pero yo estoy en la posición donde yo tengo deudas y tengo que pagar. Pues vamos para eso. Vamos a hacer, déjame de comentarte cómo empezarías a pagar tu deuda. Estás en números rojos y aquí vienen cosas importantes, equipo. Ojo con esto. Me pregunta que en dónde vivo. Estoy transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. La segunda ciudad más importante de México, desde aquí estoy transmitiendo. Ahora, te decía, ¿cómo empezar si yo tengo deudas? Pues lo que voy a empezar es que con el 10% del ahorro, el 10% de la riqueza, el de dar, con ese 30% o lo que tenga, a empezar a reducir mi deuda. ¿Cómo? Te lo voy a explicar. Aquí está. Usa tu 10% de ahorro, usa tu 10% de dar, para empezar a pagar las deudas. ¿Cómo es esto? Mire, aquí te pongo un ejemplo importante, a lo mejor de una tarjeta de crédito, no sé si tengas deudas con un apalancamiento para tu negocio, una deuda capital, bueno, lo que sea. La deuda que tengas, pero mala. Estamos hablando de deudas malas, no de deudas buenas. Ya profundizaremos en eso también. Ejemplo rápido, deuda de 100 mil pesos. Híjole, lo puse en pesos, pero podrían ser, imagínate, $10,000, ¿no? Ok, pago mínimo, 375, es de tu tarjeta. Pago a capital, 375, eso es el mínimo, no te va a aportar nada a capital, pero de repente yo le meto de esos 10% que tengo del ahorro y del dar, porque ahora tú te vas a dar primero, antes de darle a alguien más, tú te vas a dar primero, y vas a aportar 1,000 pesos, o 500, o otros 200, lo que tengas, lo que alcances a ahorrar, y de tu porcentaje de dar, empieza a metérselos a capital. No me voy a meter mucho en los temas financieros, que también me encanta, pero la parte de cuando tú aportas a capital, la deuda se reduce. Entonces, bajas intereses, bajas deuda, pagas más rápido con esta técnica. O sea, tienes que separar algo, hacer un esfuerzo. Otra vez, podría venir la mente negativa y decir,
Bueno, es que suena muy fácil, Carlos, pero ¿cómo le hago? Bueno, trata de ahorrar por mínimo que sea algo y métaselo. Si ya de todos modos mensualmente estás pagando los 375, trata de meterle 100 más, 200 más, 500 más para pagar más rápido. ¿Qué pasa si yo tengo varias tarjetas? Empiezo con una sola, empiezo a bajarle al capital, va a bajar mi interés, va a bajar la deuda. Y cuando termine de pagar esta tarjeta, que son en este caso, en este ejemplo, 1.375 lo que aportaba mensualmente, ahora esos 1.375 los voy a meter a la siguiente tarjeta. Si ya estaba pagando el mínimo de la otra tarjeta, ahora meto esta aportación que ya de todos modos la estaba gastando mensual porque ya terminé de pagar esta tarjeta y empiezo a pagar la segunda. ¿Ok? ¿Hace sentido esto para ti? Coméntame en el chat. Si empieza a hacer sentido esta parte para cómo salir de deudas. Cuando a mí me lo explicaron, fue bastante revelador porque yo en ese momento tenía más de 6 deudas. Entonces empecé con la primera, aportar, 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 a salir de esa y luego con ese mismo dinero aportarlo a la segunda y todo el tiempo se va haciendo mucho más corto. ¿Ok? Dice sí, 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 muchísimo, sí, ok. Excelente equipo. Entonces, queda claro cómo tenemos que empezar a trabajar para la deuda. Hay mucho más que hablar sobre esto, sobre cómo hacer estrategias para esto y sobre el plan de vida y sobre la relación con el dinero. No da, no da. O sea, yo podría pasarme aquí 3 horas platicando sobre esto, pero vamos a irlo viendo. Poco a poco lo vamos a ir viendo. ¿Ok? Dice, es algo difícil, pero creo que no es imposible. Dice Wilbert, dice sí. ¿Cómo va a ser que yo soy dentista, recibo dinero diariamente? Empieza a separar una parte, Marta, de ese ingreso. Por pequeño que sea, vas a ver que te va a servir en estas alcancías. Muy práctico, dice Amram. Ok, excelente. Ahora, bueno, entonces, en resumen, ¿cómo podemos llegar a los objetivos que queremos y a los sueños? De entrada vamos a tener que hacer un mapa para la vida, para saber qué realmente queremos, ya nos quedó claro eso, un proyecto de vida. Un buen comienzo es reforzar tu relación con el dinero, ya lo vimos, empezar a como con toda relación, empezar a decir, ¿sabes qué? Sí, no, me gustas, te extraño, me siento triste, como ahorita lo estaban comentando, y empezar a reforzar esa relación que es de por vida, te lo repito, esa relación que tú tienes con el dinero en este momento nunca se va a acabar, y es mejor que empieces a tener una mejor relación con el dinero, porque va a ser para toda tu vida. Tu mente y pensamientos te llevarán hasta donde quieras llegar. Eso está claro. Sabemos del poder de la mente. Empieza a entrenar en tu mente. Y para eso hay mucha más información que te voy a proporcionar. Y lo vamos a hacer. ¿El control de tus finanzas te darán la abundancia y riqueza que necesitas? Sí. La respuesta es sí. Cuando tú tienes control de tus finanzas, tienes control de lo que quieres, tienes control de tu relación con esto, entonces vas a empezar a tener una nueva o un nuevo estilo de vida, ¿ok? Bueno, la verdad es que quiero ayudarte personalmente a que lo implementes. Esa es la realidad. Yo sé que también esta información no es para todos. Yo sé que a lo mejor unos dicen, no, estuvo padre la información estuvo buena la información de Carlos, pero hasta ahí yo no quiero implementar. Pero esto es para la gente que quiere implementar. Para la gente que quiere implementar y empezar a cambiar estos aspectos, a generar su proyecto de vida, a cambiar su relación con el dinero, quiero ayudarlos personalmente a que lo implementes, que eso es lo más difícil. La parte de las implementaciones, mira, información lo dicen y muy cierto, información la puedes encontrar en YouTube, puedes pagar por la información, puedes buscar en Google, pero la implementación es diferente. Tienes que tener a alguien que te ayude a implementar, como a mí me ayudaron, para que tú puedas empezar a tener resultados y a accionar. ¿Me sigues con esto? Ponme ahí en el chat si hace sentido para ti esta parte de la implementación. Entonces, necesitamos empezar a implementar este conocimiento lo antes posible. Dicen que tienes que implementar antes de las 48 horas de que viste esta información para poderlo hacer. Y es lo que quiero proponerte. O sea, que vayamos juntos en esta parte, y es por eso que a mí me encanta algo que se llaman los acompañamientos, ¿sí? Dice aquí, ¿qué es iniciando mi abundancia? Es esta implementación que vamos a hacer de esta información y es un acompañamiento. ¿Qué es un acompañamiento? No sé si habías escuchado esto. Bueno, a diferencia
de un entrenamiento o de un taller o de un curso, porque son totalmente diferentes las tres, los cuatro. Bueno, en un entrenamiento vas a lo mejor a un entrenamiento presencial o por línea, te dan información, a lo mejor hasta la parte la implementas, pero resulta ser que a lo mejor en 2 o 3 o 4 meses o en 2 semanas ya se te bajó la energía o la motivación del entrenamiento y ya no hiciste nada. Estarás de acuerdo conmigo. Ahora, en un curso te dan información y adiós, bye, ¿no? O sea, la parte, y digo, yo he pagado muchísimos, al igual que tú, cursos, muy buena información, muy mala información, está ahí, yo hago lo que quiera con ello, pero a veces se nos olvida accionar y la parte se queda ahí en el tintero, se queda en nuestro cuaderno de apuntes, en nuestra presentación que nos pasaron y no hicimos nada. ¿Qué es entonces un acompañamiento? Un acompañamiento es la parte de ir en conjunto, ir en equipo, exactamente, como dice Ricardo, es la parte, y más que coaching y mentoring, es la parte, o mastermind, porque es también diferente al mastermind. En el mastermind se juntan gente que sabe del tema, aportan valor cada uno y después lo transmiten a más personas. En el acompañamiento es un poco diferente, parecido al mastermind, pero lo que hacemos es que en equipo trabajamos, porque así se hacen los negocios, vamos caminando junto con una dirección que yo les voy a dar para tener los resultados lo antes posible. Eso es lo que es el acompañamiento. ¿Y qué vamos a ver entonces en este acompañamiento? Porque te decían, es imposible verlo en una sesión. Lo que vamos a ver en nuestras siguientes sesiones es, en la sesión 1 vamos a establecer el mapa de éxito, vamos a entrar a profundidad para saber qué es lo que tenemos que hacer para poner nuestro punto A, punto B. Vamos en la sesión 2 a conocernos, tengo test para ver tus personalidades, test para ver las inteligencias, vamos a ir a profundidad para que tú te conozcas, ni siquiera yo lo voy a saber, ni siquiera tu equipo lo va a saber, pero lo que sí es que te vas a conocer a profundidad. En la sesión 3 vamos a ver creando tu escenario, que vamos a ver qué es lo que realmente tú quieres, a dónde quieres llevar, como lo vimos, pero a profundidad. En la sesión 4 vamos a ver la parte de viviendo con metas, cómo se hacen estas metas inteligentes. Una de las cosas de las metas inteligentes son cosas que te deben de gustar. Una meta no la vas a cumplir si no te gusta y si tú no tienes los recursos. Entonces ya veremos todos esos detalles de las metas inteligentes. En el módulo 2, en la sesión 5, vamos a ver mi mente abundante. Vamos a entrar a estos temas de la mente. Vamos a entrar a la parte de pensar para cambiar. Mucho de lo que está en el libro está en esta sesión, mucho más a profundidad. Vamos a ver la parte de la relación con el dinero. Y en el módulo 3 vamos a ver los secretos de los ricos. Vamos a seguir viendo estos temas, el control de tu dinero. Vamos a ver a mayor profundidad. Y tengo ahí unas tablas y estados financieros y unos Excel muy prácticos para que lleves el control de tu dinero y para que puedas montar tus deudas ahí y salir de ellas. Ya lo verás. Y en el módulo 4 y último, en la sesión 11, vamos a ver los factores para la riqueza, qué necesitamos para entonces generar la riqueza, y en la sesión 12 vamos a iniciar a que tú generes ingresos con toda esta información. Esto nos va a llevar 12 sesiones que tú las vas a poder ver, y para esto, entonces, quiero proponerte lo siguiente. Mira, la verdad es que, como te decía anteriormente, Ruta Emprendedor no es solamente esta información, son más de 6 etapas, pero esta es la primera etapa. La primera etapa donde tenemos que sembrar o tenemos que poner los cimientos de nuestro edificio para poder construir mucho más grande. Entonces, esta es la primera etapa de Ruta Emprendedor. Ya verás que hay más etapas en Ruta Emprendedor, pero lo importante es que iniciemos por algo para tener buenos cimientos y poder construir el imperio para nuestra familia. ¿Ok? Entonces, tengo una oferta especial para este acompañamiento. Este acompañamiento lo vendo generalmente en $197, pero te digo algo, la verdad es que lo quiero hacer muy, pero muy accesible para toda la gente. ¿Por qué? Porque necesitamos empezar a ayudar a la gente. Y vas a descubrir ahorita en unas láminas que ni siquiera te va a costar esto, $27. O sea, es un precio sumamente accesible para todos, pero hay mucho más que ofrecer. Y tú tienes que ofrecer esto a muchas más personas porque es una ley de abundancia. Tenemos que ir transmitiendo esta información al mayor número de personas. Entonces, este es un pago único y de por vida. O sea, esta información la vas a tener de por vida, la vas a poder transmitir a quien tú quieras, lo vas a poder hacer cuando tú quieras.
La metodología de este acompañamiento es de la siguiente manera. Tenemos un grupo de Facebook donde vamos a empezar a interactuar, a ver el contenido. Te van a llegar correos diarios con videos que tú los vas a poder ver en cualquier momento estas sesiones, porque una de las cosas que se nos complica muchas de las veces es poder tener el tiempo suficiente para verlo, pero es muy práctico tener los videos ahí guardados y empezar a avanzar y de repente ir al grupo, compartir, preguntar, vas a tener mi WhatsApp, vas a tener directo, vas a tener el acceso al grupo, vas a entrar en conexión, que eso yo, para mí no tiene valor la parte de empezar a crear un equipo donde tenga las mismas aspiraciones que tú, donde estés aprendiendo al igual que varias personas, pero hay más para ti. ¿Qué más tengo para ti dentro de este sistema de Iniciando Mi Abundancia o este acompañamiento? Bueno, hay bonos como una guía para seguir tu proyecto de vida. Es increíble la guía. Te va llevando paso a paso para generar tu proyecto de vida. Hay test, sobre todo, para conocerte, ya te lo explicaba. Es una guía de más de 20 páginas donde te vamos a ir dando por sesión el contenido de esta guía para que no te abrumes y vayas haciendo y tomando acción. Vas a tener el archivo de gastos, estados financieros y todos estos archivos que te van a servir para mejorar tu relación con el dinero. Y bueno, tengo un bono, el plan de vida, este libro que de hecho hoy te lo voy a regalar, hoy se los quiero regalar a todos. La verdad es que te quisiera regalar todo, pero te voy a decir cómo esto te va a salir regalado también. Pero vamos para allá. Entonces, hoy vas a tener este bono 3, ya así, nada más, porque estuviste aquí presente y estuviste hasta a este punto de la conferencia. Ahorita te voy a pasar el link para que lo descargues. Pero tienes 3 escenarios para ti en este momento. ¿Cuáles son esos 3 escenarios? Y aquí sí quiero ser muy franco contigo. Hay 3 decisiones que puedes tomar. Una, quedarte como estás. O sea, la parte de decir, ¿sabes qué? Pues me parece perfecta la información. Voy a meditarlo. Voy a saber si esto me conviene. Podría hacer eso. Puedes tomar una decisión de entrar por $27, que ya te voy a decir cómo hasta ni siquiera va a ser eso, para ti y tu familia, para iniciar tu abundancia y entrar a esta parte, ¿ok? O vas a poder invertir, o también podrías tomar esta última decisión de invertir, como yo lo he hecho, pues dinero, para que tú puedas reunir toda esta información y entonces empezar a crear tus cimientos. Tienes estas 3 opciones, ¿ok? Entonces, puede ser que tú tomes alguna de estas 3. Yo no sé cuál vas a tomar. Pero las 3 están bien, ni las 3 están mal. O sea, tú vas a tomar una decisión. Eso es lo interesante de esta vida, que tú puedes empezar a tomar decisiones para tu futuro. Pero la vas a tomar, ¿no? Cualquiera de esas 3 que sean. Ahora, pero tengo algo más para ti. Y ojo con esto, porque está muy interesante. Te decía que Ruta Emprendedor son varias etapas. Hay la primera, que es esta, que es Iniciando Mi Abundancia, pero está la etapa 2, que está en construcción, y vienen más etapas porque vamos a aprender es un proceso para llegar a tus negocios que tengan éxito y todo, pero vamos a ir caminando y generando dinero en el camino. Eso es lo más interesante. Y a partir de la última sesión de la etapa 1 ya estamos generando dinero. Pero la etapa 2, ojo con esto, dice definiendo y vendiendo para tu negocio. Vamos a ver temas muy interesantes como tu sistema propietario, como tu plan de negocio, como el plan de acción, como las 7 herramientas de marketing, la marca personal, las estrategias de venta, las ventas de alto valor y muchas otras cosas más que ahorita ya no me da tiempo. Pero este entrenamiento, ojo con esto, este entrenamiento sale a finales de enero, a principios de febrero, y lo voy yo a comercializar en $297, ¿ok? Entonces, lo interesante aquí es que lo voy a regalar, este entrenamiento. Generalmente, cuando yo lanzo un producto, tengo mis beta tester, que son la gente que se los regalo para que prueben el proyecto, pero ahora te lo quiero entregar a ti. Te lo voy a entregar a ti toda esta información también, a las primeras 10 personas, y creo que en este momento está saliendo un botón ahí en tu chat para poderte hacer de este entrenamiento. Y ojo, a las 10 primeras personas que tomen acción, aparte de todo lo que se van a llevar de las 12 sesiones, los bonos,
el acompañamiento como tal, llegar a los resultados, les voy a entregar esta parte totalmente gratis, o sea, no vas a pagar los $297, tú vas a tener el acceso en automático y sin costo a la etapa 2, pero simplemente lo quiero hacer para las 10 primeras personas que tomen acción. ¿Por qué? Porque todo tiene que tener un beneficio. Y sí, la verdad es que dice ahorita Ruth, no sé si es navideño o Nariño, dice. Entonces, esto es impresionante. Lo que va a hacer esta etapa 2 es que vamos a empezar a generar dinero, mucho. Ya lo verás. No te tengo que decir y sobrevender esto porque la gente lo va a vivir, va a vender miles de dólares con esta parte de la etapa 2 y vienen muchas más cosas, pero vas a tener el acceso simplemente hoy día, por $27 por todo esto. Entonces, siéntete ya en el equipo. A mí me encanta hacer estos acompañamientos porque vamos caminando para los resultados y estamos teniendo los resultados. Entonces, en resumen, te quiero comentar que es el acompañamiento iniciando mi abundancia de $197, la guía del proyecto que tiene un valor de $97. Si te hablara yo de esa guía del proyecto de vida, te digo que tuve que ir a reunir información con entrenadores de Estados Unidos para poderla recolectar. Está buenísima la guía. La guía, y de hecho la vende $97. Guía de finanzas personales, $47. Y puedes encontrar allá afuera entrenamientos por esto más costo. Pero ya lo verás, el contenido que tiene esto. El libro Plan de Vida, yo lo vendo en Amazon en $17. Y bueno, el megabono de la etapa 2 de $297. Todo esto hoy lo vas a tener por $27. O sea, simplemente por $27 se van a llevar a las 10 primeras personas este entrenamiento. Claro que después puedes pagarlo y después podrías hacerlo, pero ya no te llevarías esta entrada de etapa 2. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Y déjame te digo algo. Mira, lo importante es que tú vayas teniendo todos los recursos para tu éxito. Ya lo vimos. Ya lo vimos. O sea, tú tienes que tener todos esos recursos y lo mejor, porque así me pasó a mí, es tener a los mentores o a los coaches que ya han tenido resultados para que a mí me otorguen ese poder para poder yo accionar y tener los resultados. Ahora, te quiero comentar algo más también. $27 y muchas veces no lo comento, pero híjole, te lo tengo que decir, los vas a recuperar. Ni siquiera los vas a gastar. Ya te diré adentro en el acompañamiento cómo tú no solamente vas a recuperar tus $27, sino que vas a generar más dinero. Que si tengo garantía, por supuesto. Digo, ni siquiera lo pongo porque para mí es una ley dar garantía. Tienes garantía y fíjate lo que te voy a decir. Tú puedes tomar todo este entrenamiento, este acompañamiento y decirme, ¿sabes qué, Carlos? No era lo que yo buscaba. Regrésame el dinero. Y lo voy a hacer con todo gusto. Ni siquiera te voy a preguntar el por qué y te lo voy a regresar el dinero. Tú ya vas a tener todos los bonos, tú ya vas a tener toda la información, tú ya vas a tener resultados y bien me podrías decir, ¿sabes qué? Regrésame mi dinero. Y ni siquiera te voy a poner 30 días, 7 días, no. En el tiempo que sea. Y tú a lo mejor en este momento estás diciendo, oye, Carlos, pero ¿se pueden aprovechar de ti? La respuesta es sí. Sí, sí, la verdad es que sí. O sea, puede haber gente que diga, ¿sabes qué? Te pago, me llevo todo y luego regrésame el dinero. Sí, lo sé, pero ¿sabes qué? No me importa. No me importa porque este tipo de personas no son con las que yo quiero trabajar y no son las que van a tener los resultados. Yo quiero gente honesta como tú que realmente sepan y pongan a accionar para tener resultados y vayamos en esta ruta de emprendedor escalando por estas etapas hasta que tú llegues a un punto y que va a ser muy rápido donde tú digas, ¿sabes qué? Estoy generando ingresos, estoy mejor, estoy listo para empezar a transmitir y estoy listo para generar abundancia. Rápido. Entonces, todo está jugando a tu favor, el riesgo es totalmente mío. La verdad es que en estos acompañamientos el riesgo es totalmente mío. Tú vas a recuperar tu dinero, vas a generar más dinero. Hay garantía de que todo salga bien, en cualquier momento puedes decir, no, sabes que no. Entonces, todo el riesgo es mío para que ni siquiera te preocupes. Entonces, como te decía, vas a tener que tomar alguna de estas tres opciones. Y esta frase a mí me encanta, tomada de otro de mis mentores, que dice, el futuro pertenece a la gente que ve las posibilidades antes de que sean obvias.
yo la primera vez que la leí ni siquiera la entendí. Dije, ¿cómo que? Ok, una de las cosas importantes de la gente de éxito es la visión que tienen. La visión, nada los detiene. O sea, si tengo que solventar esto, lo hago. Y cuando tú empiezas a pensar de esa manera, empiezas a generar abundancia. Ya ni siquiera hablemos del dinero, que hablamos hoy mucho de eso, pero empiezas a generar la parte de la abundancia en tiempo, en recursos, en poder transmitir esta información a más personas, y eso te va a ir dando mucha más seguridad y mucha más abundancia. Entonces, es importante que tú empieces a determinar y a ejecutar tu abundancia, porque vamos a ir de la mano en este acompañamiento. Te voy a acompañar, y por eso se llama acompañamiento, a tus resultados. Vamos a ir viendo estos detalles, vamos a ir siguiendo tus resultados, vamos a ir accionando de las maneras adecuadas para que tú llegues a tus resultados, ¿ok? Entonces, pues aquí está esta oportunidad. Hay gente que lo va a ver, hay gente que no lo va a ver, eso es obvio. Y le quiero dar la bienvenida, porque aquí ya están ingresando al acompañamiento varias personas. A Ricardo, voy a pasarme aquí al chat, porque en este momento están llegando ya gente, si se están acabando los cupos. Y quiero felicitar a Ricardo Villanueva, porque ya está dentro del acompañamiento. Confirmamos ahí, Ricardo, en el chat. A Erika también está ya dentro del acompañamiento. Bienvenida, Erika. Y nos esperan grandes cosas, porque vamos a empezar a trabajar en conjunto. Mira, te platico una cosa más. Es muy difícil emprender. Te decía al principio, y con lo que empecé, te quiero terminar. Es muy difícil, cuando tú emprendes, hacerlo tú todo. O sea, quieres, ¿verdad? Y en alguno de los correos de la semana pasada les mandaba un correo a mis equipos y les decía, ¿sabes qué? Te da el mal del solitario emprendedor. ¿Cuál es este mal? La parte de decir, ¿sabes qué? Quiero hacer todo por mi cuenta. Quiero hacer o creo que yo lo sé todo. Creo que la parte de emprender, me quiero tropezar. Y así me pasó. No sé si a ti te está pasando, pero te encuentras con que pierdes dinero, pierdes recursos, pierdes tiempo, no ves a tu familia, por estar tratando de emprender. Pero cuando yo me di cuenta de que era mucho más fácil ir a buscar a los mentores, ir a buscar a la gente que ya ha pasado por ese camino, y que me explicaran qué es lo que estaban haciendo, las cosas se vuelven mucho más fáciles. Las cosas, eso te lo puedo decir por experiencia, y a todos mis mentores les pasó igual. Ellos tienen a su vez otros mentores, unos que ya no viven, otros que sí viven. Pero la parte donde tú tienes que empezar a aprender de alguien que ya recorrió tu camino, alguien que ya se equivocó, alguien que ya fracasó, te va a llevar a los resultados. Entonces, mira, y aprovecho para felicitar también a Leonardo Luján, que ya está también adentro, y a Ramiro López, bienvenidos. Se acaban los espacios para este regalo de la etapa 2, que va a estar fantástica. Ya quiero vivirlas junto a ustedes, y bienvenidos al equipo, porque nos va a llevar a otro nivel, o los va a llevar a otro nivel en la parte de generación de ingresos. Está diseñada la etapa 2, para una vez que completamos esto que es el cimiento, la parte de lo que necesitamos saber para construir, vamos a empezarnos a construir rapidísimo en la etapa 2, y después ya te va a fascinar la etapa 3 y la 4 y la 5 y todo lo que viene, porque es increíble lo que vamos a empezar a vivir. Gracias a ti, Ramiro, gracias a ti, Leonardo, por estar aquí y por ser parte ya de este acompañamiento. ¿Cuál es el proceso? A lo mejor ya lo están viviendo ustedes que ya están adentro. Los manda automáticamente PayPal a una pantalla donde se tienen que registrar. Van a tener que poner su nombre, su correo, su teléfono, y después les va a llegar ya el primer mail de bienvenida. Cómo está diseñado este entrenamiento es que te van a llegar un mail por día y tú vas a poder ver el video. Te decía, hay contenido en el correo. Vas a poder ver el video. Dentro de la página donde ves el video, hay botones donde vas a descargar, por ejemplo, los archivos necesarios para hacer la actividad, como tu guía para hacer el proyecto de vida, como la parte de videos. Está interesantísimo, ya lo van a vivir ustedes que están adentro, esta parte. Durante 12 días te van a llegar los correos,
Entonces, rapidísimo, vamos a entrar a accionar con esta información y después nos vamos a ir en el grupo de Facebook, porque son muy poderosos estos grupos, ir retroalimentando y claro, una de las cosas de la gente que ya está trabajando conmigo es que no paro de dar. O sea, la parte, ya te enterarás dentro de los grupos que hay actividades, que hay premios y que hay muchas cosas, pero eso no te lo puedo revelar más que a la gente que ya está dentro. Entonces, pues bienvenidos a los que están, a los que siguen llegando, porque tenemos que trabajar de la mano en este acompañamiento. Para mí, de verdad, es que ha sido un placer poder compartir con todos ustedes esta información. Desgraciadamente, hay mucho que contar y es muy, muy poca una hora. Entonces, ojalá que nos podamos ver en otro webinar y ojalá que podamos estar trabajando en conjunto. Bienvenido, bienvenido a esto que es Iniciando Mi Abundancia. Nos vamos a ver en las clases y si tienes alguna duda, porque siempre pasa, siempre queda una duda, o que si puedo pagar de otra forma, o que cómo es el sistema, oye, cómo es la garantía, mándame un correo a carlosmesa@rutaemprendedor.com y platicamos a fondo. La verdad es que con la gente y los que me conocen saben que tengo el teléfono abierto y disponible siempre y estamos haciendo la parte de retroalimentaciones, preguntas, estamos haciendo los feedbacks dentro del grupo de Facebook o dentro del mismo WhatsApp en línea directa. Entonces, empezamos a trabajar. No, gracias a ti, Erika, bienvenido también, Guillermo, excelente. Entonces, bienvenidos a todos los que están llegando a este entrenamiento. Quedan ya muy pocos lugares para el regalo, el megabono de la etapa 2. Es increíble lo que va a suceder en la etapa 2. Por si, mira, para los que ya están ingresados, los que les quiero compartir algo, vamos a ver cómo montar un negocio así, tal cual, porque vamos a definir primero para qué tú eres bueno y con respecto a tu proyecto de vida, vamos a definir qué negocios serían muy interesantes para ti, o si tú ya tienes un negocio, lo vamos a potencializar. Vamos a hacer un plan de negocios, vamos a ver el mapa de acción para llevarlo a un nivel a tu negocio. Vamos a ver estas herramientas de marketing, porque todo negocio, aunque te guste o no te guste el marketing, lo vas a hacer o lo van a hacer tu gente. ¿Cómo es que transfieres tu marca personal a tu negocio o cómo te vendes tú como marca personal? Vamos a ver las estrategias de venta. Vamos a ver cómo vender productos de alto valor y cómo generar estos productos de alto valor. Bueno, es muchísimo lo que vamos a ver ahí, pero como lo viste hoy, información concreta, al grano, y a lo mejor hoy nos extendimos mucho. Los videos que tú vas a ver en estos entrenamientos los trato de hacer no más de 10 minutos, o algunos son de 5, 3 minutos, 7, 10 minutos, porque la captación es mucho más fuerte de esa manera. Así es que, pues, bienvenidos a todos. Eso es lo que les quería compartir el día de hoy, toda esta información valiosa de cómo la gente exitosa traza su rumbo y su camino para establecer su éxito. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, déjame te cambio la pantalla para que me mandes un correo, carlos.mesa@rutaemprendedor.com, y recuerda que el riesgo es para mí, no para ti, y recuerda que te voy a hacer, ni siquiera vas a tener que invertir, pero eso no te lo quería decir, esos $27 van a ir de vuelta para ti y vas a poder generar más dinero, ya lo sabrá la gente que está dentro, así es que no hay nada que perder con esto que se llama Iniciando Mi Abundancia. De mi parte, fue un placer haber compartido contigo esta, no sé ni cuánto llevamos, 1:40. La verdad es que siempre es un placer para mí y te quiero nada más comentar que tengas unas excelentes vacaciones si es que vas a salir o si vas a ir a pasártela con tus familiares en Navidad, en Año Nuevo, que te la pases excelente en compañía de tus seres queridos. Y viene un 2017 lleno de éxitos y yo estoy contentísimo porque hay muchos planes muy, muy, muy ambiciosos en el 2017 y todos los que ya están entrando los voy a compartir con ustedes para ir a esta zona, ¿ok? Muy bien, Leonardo, ya te diré dónde te agrego al grupo, es un grupo cerrado y te voy a mandar el link para este grupo, Leonardo. ¿Ok? Muy bien, pues me despido. Dicen que
el que tiene, está entrando más gente. Bueno, bienvenidos a todos los que siguen llegando, Graciela Mota y todas las demás que siguen ingresando. Creo que ya no quedan lugares. Ya no quedan lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, voy a abrir 5 lugares más, 5 porque ya se llenaron, ya 5 lugares más a la gente para darles el entrenamiento, el megabono. Entonces, todavía estás a tiempo. Si quieres este megabono de la etapa 2, estás todavía a tiempo, 5 lugares más, y con eso me despido. Que pasen una muy buena noche. Igualmente, Salvador dice muchas gracias, saludos hasta todos los que estaban conectados de Argentina, que ahorita yo creo que ya está dormido, en Argentina era muy tarde, en Perú, en Colombia, en República Dominicana, en El Salvador, teníamos gente de varios países, saludos y buenas noches a todos, y bueno, nos vemos muy pronto, y este 2017, como te decías, va a ser lleno de abundancia. Solo imagínate tú con toda la abundancia que te puede proporcionar el 2017. Acá entre nos, el 2017 va a ser un boom para toda la gente emprendedora, pero ya lo iremos viendo en el camino. ¿Ok? Muchas gracias, Wilber. No, al contrario, gracias a ti por estar aquí presente. Y nos vemos muy pronto. Que tengas unas excelentes vacaciones, una excelente Navidad, un excelente Año Nuevo en compañía de tus seres queridos. Hasta luego. Buenas noches. Bye.